Hace dos semanas celebrábamos Domingo de Resurrección, la ocasión que cambió la historia para siempre, para la humanidad. Hace dos semanas recordamos que empezó con esa gran resurrección la era de la gracia en la que vivimos usted y yo el día de hoy. Yo no sé de usted, pero yo vivo agradecido con Jesucristo que Él llevó la pena de la muerte mía en la cruz del Calvario para yo tener vida eterna. No sé si alguien está aquí conmigo agradecido. Gracias, Jesús. Jesús entonces empieza a parecerse a sus discípulos y empieza a darles señales de que ha resucitado y ha venido de regreso. Y en una de esas señales le dice a un grupo de mujeres: vayan, díganles a los discípulos y a Pedro que los voy a esperar en Galilea. Pedro, ese tremendo discípulo, a mí me encanta Pedro. Cuando yo llegue al cielo va a ser uno de los primeros que voy a querer conocer, porque Pedro era ese bravucón, bocón, el que primero metía el engrane de la boca y después el del cerebro. Me identifico mucho con Pedro. ¿Dónde estaría Pedro ahorita, dos semanas después? ¿Dónde lo encontramos a Pedro? Yo le doy tantas gracias a Dios que Él incluyó esta historia en la Biblia, porque es la esperanza de todos aquellos que hemos fallado en esta tierra. Yo no sé si hay alguna otra persona aquí que haya fallado, pero voy a ser el primero en apuntarme. Yo he fallado. Yo no sé si usted alguna vez ha fallado, pero alguna vez yo lo he negado a Jesús, como Pedro lo negó tres veces. Tremenda historia, gracias Dios por poner esta historia en la Biblia, porque a mí me hace falta recordar que hay esperanza para los que hemos fallado. Hay gracia para los que hemos fallado. ¿Alguna vez usted le ha fallado al Señor? No responda, no diga amén, no levante la mano, no se dé a conocer, quédese calladito. Yo le tengo que confesar que yo sí le he fallado. En ocasiones han habido veces que no he dado buen testimonio de mi Señor Jesucristo a través de alguna palabra o alguna acción, o a través de alguna falta de acción, ayudar a alguien que tuve que haber ayudado en el nombre de Jesús. Y otras veces simplemente por bobo y testarudo le he fallado al Señor. Les voy a contar una historia. Algunos de ustedes quizá ya la escucharon alguna vez, pero es una confesión que hay que decirla de vez en cuando. Y dicen que la confesión es muy buena para el alma, es muy mala para la reputación, pero buena para el alma, ¿no? Yo un día estaba en uno de esos vuelos largos, largos, esto hace ya muchos años, y íbamos nosotros a ministrar en la tierra de Israel. Y era un vuelo 9 horas hasta Londres. En Londres cambiábamos un vuelo otras 10, 11 horas hasta llegar a Tel Aviv. Y yo no sé quién fue el que inventó este avión que tiene 9 pasajeros de un lado al otro. 2 asientos aquí, 5 asientos en el medio con un pasillo aquí y otro pasillo y los 2 asientos de la orilla. Entonces son 2, 5 y 2. El peor asiento de esa fila es este, donde usted está entre estas dos personas que se quieren mucho, estas dos que se quieren mucho, y ahí está usted solito, atorado. Si usted quiere irse al baño, es con permiso, es terrible. Cuando yo llegue al cielo, yo voy a hablar con el diseñador de ese avión y lo voy a reclamar en el nombre de Jesús. Yo venía en ese asiento. De mi izquierda habían 2 abuelitas y a mi derecha otras 2 abuelitas. Estaba su servidor en el medio. Y yo no sé si usted entiende lo que le voy a decir, pero hay algunas abuelitas que huelen bonito y hay otras que no tanto.
En esta ocasión me tocaron las cuatro abuelas que no olían tan extraordinariamente bien. Oh, quizá venían de otro vuelo, a lo mejor era eso. Y ya llevaban horas volando. Pero como yo tengo mucho tiempo viajando, yo sabía que cuando ya cierran la puerta del avión, si hay un asiento disponible por ahí, uno lo puede ir a tomar. Cerraron la puerta del avión. Yo miré para mi izquierda, para mi derecha, y habían dos asientos. Y yo con permiso agarré mis cosas y me fui a sentar allá. Dije, padre, qué bien tratas a tu siervo. Tú me guardaste estos dos asientos, papo. Señor, tú sí que me quieres. Y en eso yo siento aquí. Disculpe, caballero. Yo, dígame, esos asientos están reservados. ¿Para quién? Para los que somos los asistentes de vuelo. Y entonces, su pastor, mentor de Hosanna Woodlands, le dice, ¿dónde dice eso? Yo no veo ningún letrero acá, no hay nada que haya, nada que diga que están reservados, estaban solos, yo me vine a sentar. Perdón, señor, usted se va a tener que levantar. Yo no me tengo que... Y en eso, una señora de allá atrás, seguramente Monterrey, porque era metiche como solo ella. Perdón, todos los de Monterrey. Me grita la señora, quítenlo de ahí. Y yo, como buen durangueño, norteño, mexicano, volteo y le digo, cállese, que a usted qué le importa. Su pastor. Padre Santo. Ganó el asistente de vuelo. Y me fui a sentar entre las cuatro abuelas. Pero traía yo algo hirviendo acá adentro. No sé si usted me entienda. Cuando usted perdió el argumento y de repente está ahí, algo allá adentro. Dande, ¿y por qué me gritó la señora aquella y aquel? Yo no entiendo, porque si soy tu hijo, señor. Pasaron como dos horas. Y venían a darnos los alimentos. Y yo vi que por este pasillo venía el mismísimo joven que me había corrido de los asientos aquellos. Y estaba entregándoles los alimentos a todos los de nuestro lado. Cuando él extiende la charolita y me lo da a mí, me mira a los ojos y me dice, oiga, disculpe, usted es Marcos Witt, ¿verdad? Amigos, les tengo que confesar que por un segundo tuve ganas de negarme a mí mismo. Él iba a decir, no, yo soy Marco Barrientos, yo no soy Marco. Ay, les tengo que confesar que me sentí de este tamaño por haber negado tan feamente a mi Señor Jesús. Y después yo no pude ni siquiera cenar a gusto, porque yo traía ahí todo adentro. Y después el Espíritu Santo hizo que yo fuera a pedirle perdón a la señora y a su marido, que también estaba allá al lado de él. Y le fui a pedir perdón al asistente de vuelo. Ahí fue uno de los momentos más humillantes de mi vida. Yo se lo estoy contando y todavía me da pena. Dios ama a los Pedros que le hemos fallado. Tanto así que le dice, vayan, avísenles a los discípulos y a Pedro. El título de mi mensaje esta mañana es, Jesús te está buscando por nombre. Él te está buscando por nombre. Él conoce tus fallas. Él conoce las veces que tú le has negado. Y aún así, Él te sigue amando. Y te está buscando el día de hoy por nombre. No dijo, vayan a decirle a mi discípulo el bocón. No, por nombre. Díganle a Pedro,
específicamente. ¿Qué sucede cuando nosotros negamos al Señor? Una de las primeras cosas es la autodesilusión. Yo me sentí tan desilusionado de mí mismo en ese avión entre las cuatro abuelas apestosas. Yo estaba, Señor, perdóname, Señor, qué horrible me siento. Había una desilusión terrible, pero de mí mismo. A lo mejor usted ha estado ahí en alguna ocasión. Pedro dice la palabra en Lucas 22 que cuando escuchó al amanecer al gallo cantar, dice que salió y lloró amargamente. Ahora, cada vez que un Pedro le falla al Señor o lo niega y siente esa congoja, esa desilusión personal, ahí es a donde le encanta llegar el enemigo y empezar a decirte: ya ves, te he dicho que no sirves para nada. Se llama la condenación. Uy, cómo le gusta usar al diablo la condenación. Le gusta recordarte lo que le dijiste al asistente de vuelo. Le gusta recordarte lo que le gritaste a la señora. Le gusta recordarte tus fallas. Qué buena embarrada te diste. Eres un fracaso, te lo vengo diciendo desde hace tiempo. Y te anda ahí mintiendo con todas esas cosas de que no sirves, que eres un desastre. Jesús ya se olvidó de ti. Él no quiere saber más nada de ti. Mira lo que todos están diciendo de ti. Y luego te metes a tus redes. Ay, diablo, tienes razón. Deja de andar viendo lo que el diablo te anda diciendo y recuerda que la condenación es una telaraña donde te atrapa el diablo para poderte destruir. Usted sabe que una telaraña sirve para que ahí se atrape una mosca y luego sale la araña para comérsela. El diablo está tratando de comerse a muchos de ustedes a través de su telaraña de la condenación. Él quiere que tú pienses que no hay solución para ti. Y ahí te tiene atrapado. Tú tratando de salir y él nomás recordándote. Él quiere que tú leas este versículo, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte. Y él quiere que tú le pongas un punto ahí, punto y seguido. Él quiere que tú pienses que tu pecado te va a causar morir. Y tú empiezas a escuchar su voz. Y tú, él te está diciendo: tú lo que mereces es la muerte. Y lo mete en tu mente, lo mete en tu corazón. Y empiezas a decir: soy un terrible ser humano. Y luego el diablo, bien astuto, porque sabe muy bien cómo meter la condenación, le mete palabras a las letras de las canciones. Eres un bicho rastrero, culebra ponzoñosa. Lo mete en la religión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande y fea culpa. Yo quiero decirles a ustedes en esta mañana que el enemigo es muy astuto en tratar de recordarte a ti que tú eres un fracaso, pero lo que a él se le ha olvidado es que toda tu culpa, todos tus pecados, cada uno de tus errores fueron clavados en la cruz del Calvario. Es ahora culpa de Jesucristo. No sé si alguien me ayude en esta mañana a decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor. Él quiere que tú ya no leas en la otra parte de este versículo. Él no quiere que leas la segunda parte, porque la paga del pecado es muerte. Ahí quiere que tú te pares. Pero en esta mañana no vamos a permitir que él se salga con la suya. No los oigo. Dije que no voy a dejar que él se salga con la suya. Porque la segunda parte dice: pero, todos digan pero. Ay, mis hermanos, los peros de Dios, qué importantes que son. Porque el pero en el versículo cambia todo lo anteriormente dicho. La paga del pecado es muerte. Pero, ayúdenme a predicar, grites, pero. El regalo,
de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Alguien dele gloria. Alguien dele gloria. Alguien dele honra esta mañana. No dejes que el diablo te siga condenando y acusando. Cuando el diablo te quiere acusar y condenar, recuérdale Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, diga conmigo, ahora. Ahora. No ayer, no mañana, ahora. Pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay algún Pedro que se identifique conmigo esta mañana y le dé gracias a Dios que Él ha levantado nuestra condena? Él ha llevado nuestro pecado, Él ha llevado nuestra condena en la cruz del Calvario. Qué bien estoy predicando esta mañana, muchas gracias. La otra cosa que el enemigo quiere que hagas es que regreses a tu rutina. Dice Juan capítulo 21 que Pedro dijo: me voy a pescar. Se había desanimado tanto de él mismo. Ya, no, me voy a pescar. Se le olvidó. Se le olvidó que era, tenía un llamado sobre su vida. Me voy a pescar. Y esto es lo que el enemigo trata de hacer que muchos de ustedes hagan: que se les olvide que ustedes son señalados por Dios. Que se les olvide que ustedes son lavados en la sangre de Jesús. Y los mete a su rutina. Quiero decirte una cosa: el diablo es muy astuto en saber neutralizarnos a través de la comodidad de nuestra rutina. Otro domingo más, iré o no a la congregación. Psst, ahí va otra corona. Yo hoy no voy. Dios sabe mi corazón. Y ahí te tiene el diablo, en esa rutinita. Los mismos vicios, las mismas tentaciones, los mismos amigos, las mismas actitudes, las mismas rutinas, la misma religiosidad, las mismas. Y ahí te tiene, arriba de una caminadora donde ya no estás pensando, solamente estás existiendo. Eso no es vida. La Biblia dice que Jesucristo vino para darte vida y para dártela en abundancia. Bájate de esa caminadora de la rutina, empieza a vivir la vida que Jesús compró para ti en la cruz del Calvario. Ay, pastor, pero es que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Hasta metemos frases en nuestra cultura, en nuestro idioma, para acomodar nuestra pereza espiritual. Bájese de esa caminadora de la rutina en la que lo tiene usted el diablo. Quítese de ahí. Empiece a decirle: yo soy la cabeza, no soy la cola. Yo estoy encima y no estoy abajo. Yo soy más que vencedor por medio de Jesús, que venció por mí en la cruz del Calvario. Yo no voy a aceptar esta rutina. No acepto más estos vicios. No acepto más estas mentiras. Tira esa doble X. Rompe con esos vicios. Rompe con esas malas palabras que te salen tan fácil que ya ni siquiera los piensas. Empieza a vivir en la luz de la palabra de Dios. Empieza a tratar a los demás como Jesús te ha tratado a ti, Pedro, que te perdonó. Yo no sé quién le estoy predicando esta mañana, pero Dios te está hablando. Vivir en esa caminadora, vivir en esa rutina, esa no es vida, eso es existencia. Jesús vino a darnos vida. Vean este versículo conmigo, dice: yo soy la resurrección y la ¿qué? Ayúdenme a predicar, grítenlo. Yo soy la resurrección y la ¿qué? El que cree en mí vivirá. Griten la palabra: vivirá. Aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Alguien dele gloria a Dios. Ahí está una palabra como para que usted tenga gasolina de aquí hasta que Cristo venga. Jesús puede romper ese ciclo que tienes en tu vida.
Jesús puede sacarte de esa comodidad en la que has estado. Jesús puede deshacer el estupor que trae el pecado. Hay gente que ha pecado tanto que ya ni siquiera saben pensar por sí mismos. El pecado nada más los lleva para todos lados. Los lleva para acá y los lleva para allá. Empieza a salirte de eso. Deja que la luz gloriosa de Jesucristo disipe las tinieblas del pecado en tu vida, en el nombre de Jesús. Levante una mano y dale gracias, Señor, por tu luz gloriosa. Viviré y no moriré. Jesucristo vino a darte vida. Por cierto, tengo un disco que se llama Viviré. Vaya, búsquelo, bájelo, escúchelo. Y lo último que vemos es la restauración de Pedro. En Juan capítulo 21 dice que Jesús va hasta donde Pedro está pescando. Lo que me encanta de eso es que Jesús sabe exactamente dónde tú estás. ¿Tú crees que te estás escondiendo a Jesús? ¿Tú crees que Él no sabe dónde andas? Jesús ya sabe dónde estás. Lo fue y lo busca ahí mismo en su rutinita, pescando, sacando sus poquitas peces. Mire, yo le quiero decir esta mañana, yo le voy a profetizar a alguien en esta mañana. Jesús, no sé si alguien va a querer recibir esta profecía, pero si la quieres recibir, te lo voy a declarar en el nombre de Jesús. Si lo quieres recibir, nomás levanta una mano. Jesús nunca te va a soltar. Alguien dígame. Jesús nunca te va a soltar. Él nunca te va a soltar. Allá arriba le estoy hablando a alguien. Jesús nunca te va a soltar. Aquí abajo le estoy hablando a alguien. Jesús nunca te va a soltar. Él sabe dónde tú estás. Él conoce el estado en el que tú estás. Él nunca te va a soltar. Ni siquiera te va a dejar pecar a gusto. Vas a andar ahí pecando todo ahí. Por aquí anda el Espíritu Santo. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque no hay forma de borrar las memorias de tus tiempos con Él. No me oyeron. No hay forma de borrar las memorias de tus tiempos con Él. Las veces que tú pasaste aquí al frente, las veces que allá en tu recámara, las veces que en tu casa tú te has tirado frente a su presencia y Él ha descendido y te ha consolado y te ha levantado y te ha bendecido. No hay forma de olvidar esas memorias del amor de Jesús en nuestras vidas. No hay manera, no hay manera. Aunque quisiera, no puedes huir de su presencia. Él sabe para dónde vas a ganar. Eso dice hoy mucho el rancho que hay en mí. ¿Para dónde va a ganar? Se fue, ganó para allá. Él sabe para dónde vas a ir. No puedes huir de su presencia. Te tiene rodeado, te tiene señalado, te tiene bañado en su sangre preciosa y poderosa. Te tiene cubierto, te tiene perdonado, te tiene rescatado, te tiene restaurado, te tiene de pie. Él te ha cubierto con su sangre poderosa. Ya deja de huirle. Salmista preguntó en el Salmo 139: ¿a dónde huiré de tu presencia? A donde quiera que vaya, ahí estás tú. Pedro no pudo oírle. Tú tampoco lo vas a poder hacer. Tarde o temprano, ahí va a estar el Señor. ¿Qué huele, mijo? ¿En qué andas? Pues nada, aquí nomás pescando. ¿Y cómo te está yendo? Pues mal. La neta, no ha salido nada en toda la noche. Me encanta la forma en que Jesús restaura a Pedro, porque primero le dio un milagro. Escúcheme con atención. Hay un milagro esperándote.
No me oyeron. Me voy a esperar a que me hayan oído. Yo no sé cómo, yo no sé a quién va a usar, pero hay un milagro esperándote a ti. Pedro no supo cómo. Una noche estaba pesqui, nada más pescó un catarro, no había nada en el agua. De repente llega Jesús y dice, ¿qué tal les fue? ¡Mal! tiren al, del otro lado las redes. Y por dentro me imagino a Pedro, si soy pescador, quiere que ahora yo, órale, pues bueno, tírale, ¡bum! Ahí estaba su milagro. Dios te va a mostrar su poder. A Dios le encanta mostrar su poder a aquellos que piensan que han huido lejos. Alguien me está viendo ahorita mismo por la internet y tú has huido lejos, pero ahí Dios está por mostrarte su glorioso poder. Hay un milagro que te está esperando. Hay algo que Dios está por hacer por ti. Hay alguien aquí en este auditorio que entró esta mañana medio apenado. Dios está por hacerte un milagro. Dios está por sacarte adelante. Va a ser un milagro físico, va a ser un milagro económico, va a ser un milagro de salud, va a ser un milagro de familia, va a ser un milagro de restauración, va a ser un milagro de bendición. Algún milagro, pero Dios tiene milagros para todos y cada uno de los Pedros que estamos aquí en esta mañana escondidos. Hay un milagro. Y luego lo segundo que le hace, cuando llega Pedro y se da cuenta, es Jesús. No lo ha visto en todos estos días. El que negué, al que traicioné, al que le di la espalda, es Jesús. Dice que viene corriendo porque en la profundidad de su corazón él seguía amando a Jesús. Yo les voy a declarar algo: no importe cuán lejos se vaya usted en el pecado, usted sabe que allá adentro hay un amor suyo hacia Jesús. Usted ama a Jesús, usted sabe que ama a Jesús, y tarde o temprano lo va usted a ver con sus propios ojos. Y Jesús estaba en la playa cocinando. ¡Qué úbule! Jesús cocina. Yo tengo un especial amor para los cocineros. Como usted lo puede observar, este templo del Espíritu Santo no se hizo solo. Ah, mi hermano, yo llegué a la playa y mi Jesús me estaba cocinando de comer. Yo llegué a sus brazos y mi Señor me estaba dando de comer. Nunca te faltará pan, nunca te faltará provisión, nunca habrá escasez en tu casa, dice el Señor. Recibe esa promesa en este momento. Nunca tus hijos mendigarán pan. Siempre te sostendrá con su diestra de poder. Cocinando, cocinando. Y dice la palabra que le dio de comer de su propia mano. Jesús te quiere dar de comer con su propia mano. ¿Qué quiere decir esto? Aprende a tener tu propia relación con Jesús. No a través de alguien más. No, pues es que voy a Osana Woodlands porque me trae mi mamá. Que cambie eso. No, pues yo vengo porque me trae mi mujer. Que cambie eso. Usted debe estar arrastrando. Si usted es jefe de casa, usted debe estar arrastrando a su familia, no al revés, a la casa del Señor.
Dios quiere alimentarte con su propia mano. No a través de algún santo, no a través de alguna virgen, no a través de una regla religiosa. Dios quiere tener una relación directa contigo. Él te quiere conocer personalmente, no a través de nadie más. Cuando Jesús dijo consumado es, tú puedes hablar directamente con Él. No necesitas a más nadie. Y el pastor Marcos vino en espíritu de guerra. Es que ¿saben por qué? Somos todos Pedros aquí. Ah, quizá no te llames Pedro, pero somos todos Pedros. Todos le hemos fallado a Jesús. Y todos hemos querido regresar a la rutina del pecado. Y todos nos hemos sentido condenados. Y por eso el Espíritu Santo que arde en mi espíritu está queriendo quemar en tu vida la condenación, quemar la autolástima, romper con esas mentiras para que puedas caminar en su luz gloriosa y en su libertad. Por eso estoy tan cargado esta mañana con esta palabra. Y por último, para terminar, le hace tres preguntas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Dales de comer a mis ovejas. Fíjense nada más. Pedro seguramente pensó, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro pensó, ahí viene el regaño. Oh, aquí es donde se va a desquitar. Y me va a poner una lista de cosas. No, solamente le dice, ve, dales de comer a mis hijos. Adelante. ¿Es todo, Señor? Es todo. Es que la religión, mi amigo, la religión te quiere meter bajo reglas. Jesús vino a deshacer las reglas. Jesús vino a darte libertad. Romper esas reglas religiosas, no, Señor. Jesús dijo: ven a mí, todo el que está cansado y trabajado, yo les daré descansar. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y entonces la segunda le pregunta: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Entonces, dales de comer a mis ovejas. Y Pedro dice: es todo lo que me va a decir. No me va a regañar. No va a sacar la correa como mi papá y a darme unos fajarazos en la parte postrera del templo. No. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya llevó esos fajazos en la cruz del Calvario. Jesús ya pagó ese precio. Y por tercera vez, Pedro. Y Pedro dice, ahí viene, la tercera es la vencida. ¿Me amas? Claro que sí, Señor. Tú sabes que te amo. Entonces, dales de comer a mis ovejas. ¿Es todo? Amigos, Pedros y Pedras que se encuentren aquí esta mañana, así de fácil es llegar a los pies de Jesús. Así de fácil. Pero, Señor, te fallé. No hay pero que valga. En esta situación no hay pero que valga. Jesús ya pagó el precio. Pero, Señor, te acuerdas. No. No se te olvide. Yo llevé en la cruz del Calvario todos esos errores. Vente a mis pies. Lupe, te anda buscando Jesús. Pancho, te anda buscando Jesús. Pepe, te anda buscando Jesús. María, te anda buscando Jesús. Susi, te anda buscando Jesús. Poncho, te anda buscando Jesús.
más te anda buscando Jesús. Ayer conocí a un Gumercindo. Gumer te anda buscando Jesús. Hermelinda, Josefa, tremendos nombres que tenemos en América Latina. Fernando, Agustina, Nicolás, Laura. Yo no sé cómo te llames, pero Jesús te está buscando por nombre.